Fa 10 anys, un conjunt d'investigadors, polítics i empresaris varen decidir que el nostre país no podia perdre el tren d'internet i havia de desenvolupar una recerca i innovació pròpies en aquest camp. Així, va néixer i2cat. I és que el món que ve requereix de dos components. Tecnologia feta per persones innovadores i obertes a la col·laboració i països singulars amb vocació de globalització. A continuació, cinc col·laboradors que han fet possible aquest projecte ens expliquen la seva experiència. Wow, 10 years. I'm Bill Sindarno and I want to congratulate i2cat on a fantastic 10 years. I see i2cat as the foremost innovator in Europe for in terms of ICT telecommunications technology. Keep up the good work and hope for another successful 10 years. Congratulations. Orange va apostar des dels primers moments per la Fundació i2cat. De fet, el mateix any de la Fundació vam presentar un projecte per resoldre un tema competitiu que teníem, que era els serveis empresarials en fibra òptica. I vam intentar posar en marxa els serveis de metro Ethernet que en Espanya no existien en aquell moment. Llavors vam col·laborar amb i2cat i France Telecom RD en fer una maqueta i fer totes les proves adequades per posar el servei en marxa. El van aconseguir en 6 mesos només i van guanyar dos concursos públics importants de la Generalitat de Catalunya, la xarxa de justícia primer i després la xarxa científica, del qual encara som proveïdors. En aquest sentit, doncs, ha estat un èxit de col·laboració público-privada i per la innovació. My greatest congratulations to you on i2cat's 10th anniversary. i2cat is, as you yourself agree, is one of the most famous and successful institutions in the world on internet or internet 2 applications. It was my great luck to have met Dr. Otto Serra in an Internet 2 meeting in Indiana University. I think it was already back in 2003. I and Otto Serra had a chat and had shared a vision of applying the Internet to this culture area is an important a task or a thing we might do together. So it has been my great joy to work with i2cat, especially in the area of cultural applications. And I do wish our relationship will continue for the next 10 years, where i2cat is going to show us another more successful activities of i2cat. Calling Barcelona to offer our congratulations on their 10th anniversary at i2cat. i2cat has been in contact with RNP for most of these 10 years, and we have as highlights of our collaboration two things I can remember well. One was the 2007 Art Futur Festival in Barcelona, where we collaborated by transmitting music and images from Rio de Janeiro to people at i2cat who were dancing merrily in a tent in the center of town. And the second was when we got together to set up a project, a joint project in Brazil and the European Union called FIBER, which was to build a future internet testbed comprising parts in Europe and parts in Brazil. We've been very happy with these collaborations and the people at i2cat have been involved in them. And we hope and we expect to continue to collaborate for at least another 10 years between RNP and i2cat. And so, from Brazil, happy 10th anniversary to i2cat. Desde hace años que hemos venido colaborando con
de hecho en dos proyectos, ¿no? Uno de ellos que se ha consolidado y extendido en toda Cataluña, que es el proyecto de Telictus, que es ante la activación del código de ictus en distintos territorios, que se nos puedan transmitir las imágenes, y nosotros tenemos un equipo dedicado 24 horas a dar la asesoría diagnóstica y decidir la patología del paciente, la necesidad de su traslado, etc. El ictus empezó con una conexión bilateral Vic Valle Brón, luego se extendió a Granollers y hay 15 centros en toda Cataluña. Otro de los proyectos importantes que también puede tener como beneficio tener un diagnóstico inmediato en el territorio y evitar desplazamientos innecesarios, etc., es el de telequemados, ¿no? El de telequemados una captura de imágenes de alta calidad y alta resolución, nuestros cirujanos plásticos, nuestros enfermeros especialistas en quemados pueden en tiempo real ver la imagen de un quemado de Tortosa, que es el primer sitio con el que hemos empezado a trabajar, y la imagen tiene la calidad suficiente para hacer el diagnóstico de extensión, etcétera, y decidir si el paciente debe trasladarse, debe quedarse, qué tratamiento se debe hacer allá. Son dos proyectos que están a un nivel de madurez importante. Y luego tenemos otras necesidades que también pues nos gustaría analizar y poder desarrollar con IDOSCAD, por ejemplo, en teledermatología, en telepatología, que ya añade una complejidad tremenda por la cantidad de información que había que transmitir de los slides microscópicos de tumores o de otros tipos de lesiones. Y también tenemos otro proyecto también de conectar a los médicos de primaria que ven pacientes cardiológicos, una enfermedad cardíaca o un dolor precordial, que pueden hacer in situ, porque la tecnología se ha desarrollado, ecocardiógrafos portátiles y transmitir esta imagen al centro de referencia, que nos gustaría que fuera en tiempo real, ¿no? Ahora se está transmitiendo de otros modos, ¿no? Y también queremos desarrollar ese proyecto que sería de una gran utilidad, ¿no? ¿Qué paciente cardiológico necesita venir a un centro terciario? ¿Qué patología tiene y puede ser tratada en el territorio, etcétera? Por tanto, dos proyectos consolidados, otras posibilidades, y yo creo que la alianza entre IDOSCAD, empresas interesadas en el sector, y los centros, obviamente pueden ser fruto de proyectos de desarrollo importante y de mejora de la atención de los ciudadanos. Bé, primer de tot, felicitar a IDOSCAD per aquest desè aniversari. Penso que durant aquests 10 anys han aconseguit posicionar-se i ser un centre d'excel·lència de desenvolupament tecnològic amb les diferents àrees de coneixement que estan treballant. Des de la Fundació els volem agrair molt el seu acompanyament i el seu ajut en tots els projectes que hem desenvolupat amb ells, però a la vegada necessitem que seguim el seu acompanyament, apropar les necessitats que tenim a salut i que sigui aquesta una de les nostres eines, un dels nostres instruments per poder donar resposta al que el sistema sanitari està necessitant. Moltes gràcies.